sus propuestas, existe una propuesta ligada a la juventud. Y si esa propuesta que está ligada a la juventud va con, ¿estaría usted dispuesto a reformar la ley 49-00 que crea el Ministerio de la Juventud? En principio, es la pregunta, porque hemos visto la ineficacia con respecto a la aplicación de esa ley en nuestro territorio. Mira, justamente es una de nuestras prioridades modificar dicha ley. ¿Por qué? Pues el Ministerio de la Educación, lo que se ha hecho de la juventud, lo que ha pasado es que lo han politizado y solamente se pueden ver algunas becas que llegan a la juventud. El Ministerio de la Juventud abarca todo lo que tiene que ver cultura, deporte, educación para los jóvenes. En lo que tiene que ver para la juventud, nosotros tenemos propuestas de lo que es el primer empleo, que ya lo ha presentado nuestro candidato Luis Abinader. Pero no que la persona tenga un primer empleo, sino que nosotros garantizamos al empleador parte del salario que le van a dar a ese joven que sale de la universidad sin ninguna experiencia para que se forme y adquiera experiencia, como si fuera una pasantía donde el gobierno es responsable ante el empleador con un 50% del salario. Pero también tenemos en la parte de la juventud, lo que es muy afín con la juventud, el deporte. Nosotros tenemos propuestas y ya depositamos en la Cámara de Diputados la construcción de multiuso por cantidad de votantes y de habitantes que tengamos en nuestra provincia. Me explico. Si nosotros tenemos un diputado por cada 50.000 habitantes, debe haber un multiuso por cada 10.000 habitantes donde nosotros tenemos la forma de hacerlo. Entre otros, y hay un sinnúmero de proyectos que también lo han presentado otros candidatos y otros diputados que han estado electos, que nosotros somos copartícipes y coproponentes. Sí.